¿Qué pasa, Peña? ¿Lavados de cerebros? ¿Sugestión? ¿Control mental? ¿Magnicidios de políticos? ¿Corporaciones por encima del Estado? ¿Periodistas metiéndose en la boca del lobo? Esto y mucho más encontraremos en la trilogía de la paranoia, compuesta por Clute, El último testigo, y se completa con Todos los hombres del presidente. Quien se encargó de firmar esta colección es un director neoyorquino llamado Alan J. Pakula. Su cine siempre se caracterizó por ser muy mental y estar cargado de símbolos y lecturas entre líneas, y tal vez en esta trilogía es cuando más lo explota. El proyecto arranca en 1971 con Clute, un thriller psicológico donde el psicoanálisis y las distintas expresiones del yo están muy presentes durante todo el metraje. Hasta hay un personaje que es una psicóloga que solo aparece para que la principal vuelque sus pensamientos, deseos, miedos e inquietudes. Aunque bueno, mejor me dejo de presentaciones abstractas y os comento un poquillo de qué va. Clute es el nombre de un detective al que se le encarga la búsqueda de un poderoso hombre de negocios que ha desaparecido de manera repentina. La policía se encuentra en un callejón sin salida y la familia contrata a un tipo frío y formal que haga avanzar la investigación. La única pista que tienen son una serie de cartas firmadas por el desaparecido y enviadas a una prostituta de Nueva York. El investigador poco a poco va llegando hasta unas cintas de audio con unas extrañas grabaciones que intenta descifrar hasta encontrar su significado. Es así como se inicia la primera película de la trilogía. De todas ellas, aparentemente es la menos política, ya que las otras dos están basadas una en el asesinato de Kennedy y la otra en el escándalo de Watergate, y esta en teoría simplemente es una historia inventada. Pero eso solo es en apariencia. Con el paso del tiempo se ha convertido en la más política y real de las tres. La idea de fondo en Clute es que vivimos en una sociedad en permanente estado de vigilancia. Es de las primeras cintas que profundiza en cómo la privacidad se ha ido perdiendo a lo largo del siglo XX sin que le demos demasiada importancia. Esa información, granjeada sin nuestro permiso, al igual que ocurre en la película, sirve para conocernos y con eso adelantarse a nuestras acciones. En definitiva, sirve para tenernos más controlados. Y no solo es que hayamos infravalorado el precio de la privacidad, sino que nos hemos encargado de ir regalándola subiendo fotos a Facebook, Instagram, y mientras eso pasaba, opaquísimas empresas de las que nadie sabe nada, pero que facturan miles de millones, venden nuestra info para que cambien el resultado de las elecciones. Y me diréis, ¿what? Y os diré, bueno, esto es algo que en Colombia llevan haciendo casi una década y que en España han incorporado ya para las últimas elecciones. Pero ese no es el único punto fuerte de la peli. Pakula juega con el espectador haciéndole siempre creer lo que no es. Un ejemplo sería el mismo título de esta cinta que lleva el nombre del personaje masculino, John Clute, a pesar de que el hilo central del argumento es el personaje de Brie Daniels, la joven prostituta de la que conoceremos sus pulsiones y su filosofía de vida a través de su psicoanalista. Esto que os estoy comentando sería otra característica de este metraje y del resto de películas que forman parte de la trilogía de la paranoia, es decir, los juegos psicológicos y sobre todo esa idea de marear al espectador con hacerle creer cosas que no son lo que parecen, que es algo que ocurre con el propio título de esta que estamos mencionando. Hay una advertencia, os adelanto que de las tres es la más críptica y oscura, no es una cinta fácil de entender ni con un ritmo demasiado frenético. Os diría que no es para toda la peña, pero que si entras dentro, ay, te va a dejar muy atrapado. Además está llena de detallitos muy interesantes, como una prehistórica metodología para analizar la huella electrónica. Escribe más fuerte con el dedo corazón. Las teclas de los extremos las pulsa más débilmente. Fíjate en cómo siempre baila la T con la H. Concepto que igual a alguien le suena de nuevas, pero que tiene que ver con que cada usuario en internet tiene una manera única de usar la red. Unos tardan en scrollear entre 2 y 4 segundos por publicación, otros 10, uno se mueve usando la mano izquierda, otro la derecha, la velocidad de escritura, la cantidad de errores fruto de la velocidad como acabamos de ver o lo atrofiado que tengas los dedos, con qué frecuencia escribes Ubu, qué stickers y con cuánta frecuencia los usas. En definitiva, es el rastro que dejas cuando te manejas por internet. Cada clic, cada me gusta, cada vez que tomas el teléfono con las manos o incluso en cómo se desbloquea, eso genera una huella digital. Si sumas todas las características, no hay dos personas que manejen igual la red. Y hay una última cosa con Clute que siento necesario remarcar, el tema del psicoanálisis, que sirve para profundizar mucho en la psique de la protagonista, pero también para entender el cambio de paradigma que sufrió la sociedad yankee tras el boom del movimiento hippie. Nos encontramos una mujer liberada que utiliza la prostitución como una forma de vida mientras busca la manera de hacer cumplir su sueño, que es ser actriz. A través de las sesiones de su psicoanalista descubrimos que el trabajo que tiene no solo es una cuestión de supervivencia, es una válvula de escape. Una manera de dar la vuelta a la tortilla a toda la dominación que sufre en su cotidianidad. Clute, en el fondo, es una película que habla del control. Del control a través de la sexualidad, del control a través de la información y sobre todo del control a través del pensamiento. La segunda de esta trilogía es El último testigo. Esta cinta arranca en plena acción. Estamos en Seattle. Allí, un candidato independiente que no se acerca a las fórmulas de demócratas y republicanos se encuentra en plena campaña electoral. El tipo se está dando un auténtico baño de masas cuando de entre el propio personal de catering aparece un hombre que atenta contra su vida.
Os lo he dicho, empieza en la acción. El resultado es fatal, y aunque el que disparó consiguiese huir, otro, que también parecía estar en el plan, es arrinconado y accidentalmente eliminado. Esa escena conecta con otra que resulta imponente. Sobre un fondo negro y dominado por un águila imperial que sostiene una balanza de la justicia, se encuentra la comisión encargada del caso. Su conclusión es que se trató de un lobo solitario que actuó por motivos personales. Tanto a la opinión pública como a los testigos les pareció una decisión sensata. El tema es que a raíz de este incidente, algunos de los periodistas que estaban allí presentes están muriendo en extrañas circunstancias. Las hipótesis de sus fallecimientos van desde accidentes de todas las formas y colores a paros cardíacos y supuestas causas naturales. Más adelante, una periodista va donde un compañero que presenció el atentado y le comenta que está investigando esas sospechosas muertes y que siente que su vida está en peligro. El otro solo ve en ella paranoia y el estrés postraumático típico por presenciar unas imágenes tan fuertes. Por eso no tiene muy en cuenta lo que dice y pasa un poco de su cara. Al día siguiente, esa chica aparece en la morgue, sin vida. Con ella son 7 eliminados y solo queda él y otro tipo de todos los periodistas que estuvieron cubriendo la noticia. Eso le hace espabilar y que se tome en serio que está bajo amenaza. Ahora, lo trascendente para él es saber quién está ejecutando a sus compañeros de trabajo. Contacta con un ex agente de la CIA que le facilita una identidad falsa y se pone manos a la obra para conocer qué o quién se esconde tras esas eliminaciones selectivas. No os voy a contar cómo para no romperos la peli, pero llega hasta una organización secreta llamada Paradox, que se encarga de reclutar personas con pocos escrúpulos, solitarias y sin familia para, muy entre comillas, tareas de seguridad. Y es que resulta que el objetivo de esta organización es lavar los trapos sucios que no puede lavar un estado que se autodefine como democrático. Toda esta historia, que realmente parece fruto de una mente paranoica o de un guión de Hollywood, se vuelve menos divertida y anecdótica cuando miramos a nuestro alrededor y nos encontramos situaciones extrañas que nos recuerdan a esas limpiezas que aparecen en la peli. Recuerdo que durante los años de la crisis del 2011 se hizo público un sospechoso aumento de ricos, inversores y tiburones de las finanzas que aparecieron sin vida en sospechosas circunstancias. Me metí a buscar info sobre eso y, como es lógico, pues Google ya lo tiene enterrado, pero di con algo estremecedor. La trama Gürtel en España lleva ya 14 fallecidos de entre la gente que tenía que ir a declarar, y la noticia de abajo es que solo después de un par de meses de que arranque el conflicto ucraniano, se señala que al menos 8 oligarcas rusos relacionados con el gas se han quitado la vida. Curioso, porque estaban haciendo una fortuna, no les imagino tampoco muy tristes. Que uno podría estarlo, 2, 3, pero son 8. Y ese no es el único tema interesante de este metraje. De hecho, hay una escena que me hace creer que en la cinta no solo se recoge el fatal magnicidio de JFK, sino también el de su hermano Bobby, y que se están sintetizando los asesinatos de la familia Kennedy en una única historia. Esto lo comento porque en la teoría de la conspiración de la muerte de Bobby está implicado Sirhan, el palestino acusado de dispararlo y que, según él, no recuerda nada de lo sucedido. De hecho, alega que fue sometido a algún tipo de sugestión hipnótica que le convirtió en un pelele. Que en la peli aparezcan técnicas de control mental puede que sea un guiño a toda esta historia. Además de organizaciones secretas y experimentos mentales, menciona algo que se debería de vigilar y señalar, como es el trabajo periodístico, incluyendo el tema de la ética. Es muy significativa esta conversación para reflexionar sobre la tarea que desempeña o que debe de desempeñar un periodista. Nos dedicamos a difundir noticias, no a crearlas. ¿Cuál es la auténtica tarea del periodista? ¿Difundir lo que los organismos oficiales te dictan o realizar investigaciones para contrastar esa versión oficial y dar a su espectador o a su lector un contenido menos manipulado? Yo lo tengo claro, para mí unos son pregoneros, los otros profesionales. Actualmente, en la segunda década del siglo XXI, ha desaparecido la figura del periodista de investigación contratado por un medio. Podemos encontrar gente con espíritu periodístico e interesado por salirse de ese oficialismo, pero muy difícilmente lo encontraremos en lo que consideramos medios oficiales. Y no pasa nada, o bueno, tal vez sí, hay un problema con ese periodismo clandestino. Se mezclan los profesionales con los desinformadores, haciendo que encontrar un poco de la verdad sea un gesto titánico. En El último testigo tenemos una cinta bastante diferente a Clute. Frente al tono intimista y pausado que tiene la primera, aquí nos encontramos un thriller político con dos partes bien diferenciadas. La primera, mucho más clara, donde nos presentan a los personajes y la propia historia. Y después, tras que el personaje participe en una extraña proyección muy similar a la que vemos en La naranja mecánica, cambia y se transforma en una peli sin apenas diálogos, donde la acción sucede a veces de manera muy lenta, a veces de manera frenética, pero siempre muy intensamente. Y por último, la colección se cerraría con Todos los hombres del presidente, probablemente la película más famosa de Pakula. Está adaptada de un libro que se titula igual y escrito por Carl Bernstein y Bob Woodward.
dos periodistas del Washington Post que en 1974 dejaron registro de toda la investigación que destapó el escándalo del Watergate. Ya sabéis, cuando se acusó a Nixon de hacer espionaje en la sede del partido rival. Esta trilogía se reconoce, aparte de por su temática, por un sello que las distingue del resto de la filmografía de Pakula. Las tres que os he mencionado arrancan y cierran con las mismas imágenes. No las tres con las mismas imágenes, sino cada una con las suyas. Además, no lo hace de manera casual, sino que está subrayando el leitmotiv de cada metraje. Clute se inicia con una grabación de la protagonista seduciendo a alguien que no sabemos quién es y termina con la misma grabación, pero poniendo todas las cartas sobre la mesa, resolviendo el misterio y cerrando el ciclo. Las dos veces mantiene un larguísimo plano donde la máquina es la protagonista. ¿Y por qué? Porque justamente en ese momento de la historia, en los años 70, era el objeto con el que se podía romper el derecho a la intimidad. Imagino que si la peli se estrenase este año, sería un móvil lo que hubiese rellenado la pantalla. Continuemos. En El último testigo tenemos una manera un tanto diferente. La primera y la última escena son muy parecidas, pero no iguales. En ambas hay un magnicidio, una persecución y el mismo desenlace para los protagonistas. Y creo que aquí lo que nos pretende subrayar o donde está haciendo hincapié es en que la situación se ha repetido a lo largo de la historia de los Estados Unidos por gente que se mueve entre bambalinas y que son inmunes al propio poder. De hecho, para fortalecer esa idea también se repite la escena de la comisión investigadora, que se encarga de limpiar la cara a ese estado profundo, de cubrir de oficialidad el hecho y de señalar como conspiración todo lo que se salga de su versión oficial. Para finalizar, tenemos Todos los hombres del presidente, que comienza con la ceremonia de subida al poder de Nixon y se cierra con las mismas imágenes pero desde otro ángulo. Si os fijáis, en no repetir las imágenes exactas es algo deliberado. El director Pakula le está haciendo ver al espectador que el nombramiento de este líder no significa lo mismo antes y después de ver el metraje. No olvidemos lo que he mencionado hace un momento, que la cinta recoge el escándalo de Watergate, que es la caída de Nixon del poder. ¿Y Todos los hombres del presidente? ¿Qué pasa con Todos los hombres del presidente? ¿Por qué no va a aparecer en este análisis? Porque ya os lo adelanto, no va a aparecer en este análisis. La he dejado aparte porque ella sola tiene mucha miga. Trata sobre uno de los mayores escándalos de la política estadounidense, donde estaban implicadas todas las agencias, los partidos y en definitiva tiene un montón de personajes y de aristas que merecen un vídeo para ella solita. En lo que respecta al resto de la trilogía, que sepáis que no es necesario verlas por orden. El estilo de Pakula, no solo en estas tres cintas, es muy particular. Inunda sus metrajes de símbolos y de mensajes al espectador. Lo psicológico y lo metafórico está siempre presente en sus trabajos, haciendo de él un director muy complejo. Por eso, recomiendo empezar por El último testigo antes que por Clute, para tener un acercamiento más amable a este hombre. Que con eso no estoy diciendo que sea mejor una que la otra, lo que sí sentí es que Clute es bastante más densa y bastante más compleja. Aunque, bueno, igual no necesitáis hacer ese acercamiento al director porque ya lo conocéis por cintas como El informe Pelícano, Presunto Inocente o La sombra del diablo. Y hay otra cosa que es muy interesante de esta trilogía y es que pone sobre la mesa un tema que a día de hoy ya forma parte de la agenda política, el de las conspiraciones, el estado profundo y la política que no es visible para los ciudadanos. Cada una de ellas profundiza en problemas que nos resultan cotidianos. En Clute, la hipervigilancia y el control, que se puede ver a través de las grabaciones de audio que son el motor de la historia. En El último testigo habla sobre las organizaciones secretas que están a la vez al margen del Estado, pero que son usados por los políticos y por gente influyente que hace la política. Y por último está Todos los hombres del presidente, que habla de las cloacas del Estado, de la ambición por el poder, del espionaje entre partidos, del uso de herramientas del Estado para beneficio propio. De hecho, en España últimamente están con Ferreras y con un montón de políticos y partidos justo metidos en este chiringuito. Control, oscurantismo y ambición son los tres elementos principales sobre los que gira esta trilogía de la paranoia que os recomiendo mucho. Y es curioso que aunque estén inspiradas en situaciones reales de a día de hoy, el hipercontrol de empresas y estados, las organizaciones secretas o al margen de los estados y la política profunda siguen formando parte de esas teorías conspirativas. No hay que creerse todas las sandeces que escuchamos por las redes, pero sí es interesante tener la mente abierta porque en ocasiones nos llevamos sorpresas, como de las que se hablan en estas películas. Y ya está, soy el F*** en la Filmo y nos vemos en los vídeos.